on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. The Scryo matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the prior matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the prior matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-prior matter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos. Hoy es un jueves ya, miércoles, ¿eh? Fue martes, jueves partida los martes, hoy es miércoles. Bienvenidos este miércoles, un día más. Aquí estamos, vamos a continuar con las aventuras y desventuras de escribir un suplemento para Hardboiled. He avanzado un poco sobre lo que tenía hecho ayer, no mucho. Corrigiendo algunos errores que había detectado, he ampliado algunos de los personajes PNJ, aún me falta para acabarlos, y he estado haciendo continuar escribiendo algo sobre el viaje a Groenlandia. Al final no me voy a refiar por el norte, sino como Groenlandia. La mayoría de los puntos van a estar en el norte de Groenlandia, dando al polo norte, para que tenga más sentido que estén en tierra fija y que excaven bajo tierra, no por otra cosa. Y que exista un Magrail. Si no, no tenía mucho sentido. Estuve poniéndome mapas de... Llevo las gafas, digo yo. ¿No estas gafas no son las correctas? Para variar. Estuve poniéndome mapas y observando un poco cómo estaba todo. Y eso que ves que dices, no, aquí esto no tiene sentido. Así que me fui a modifiqué un poco las localizaciones. Voy a ir a cambiarme las gafas, ponerme las buenas. Es el error que cometo más de una vez. No pongo las de estar en el ordenador. Un segundo. Aquí estamos. Ay, aquí estoy de nuevo. Ya. Estas son las correctas. En estas veo mejor. Por lo menos se me cansa menos la vista mirando el ordenador. Uy, cuatro personas aquí de golpe. Pues, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Espero que... Stramoar... Have this too. Espero que os interese la programación de hoy. Es una programación como la de ayer, en el fondo. Y... ¡Uy, qué ruido viene de la calle! Están ahí una manifestación o algo. Un momento. Algo van a hacer en Torre la Sal, que están haciendo una manifestación. Bueno. No me lo esperaba. Espero que no se escolle, cuele por el micrófono. Y vamos, pese a que haya una manifestación. Es que estoy al ayuntamiento, o sea, si están pasando por aquí, se les va a oír un buen rato. Por eso digo, espero que no se escuele. No van a estar 5 minutos. Por lo general, cuando por aquí no pasan las manifestaciones, aquí acaban las manifestaciones. Así que... Pero vamos a lo que vamos. Pues, esto es parte de lo que escribí ayer. A ver, no hice gra. Hice 3 veces más por la mañana que por la tarde, pese a que estuve casi las mismas horas, ¿eh? O sea, para que os hagáis la idea. Cuando digo que aquí me concentro más, es porque aquí me concentro más. Vale. A ver, vamos a ver. Quebec y Terranova, en la que aún quedan algunos árboles protegidos por cúpulas de la corporación Fenghuang Holographic Company, y donde se... estos bosques protegidos es donde se localizan algunos de sus más importantes, de los más importantes estudios de grabación al aire libre. El Magrail, Monorail. He puesto, llevo varios días con el concepto Monorail en la cabeza. El Magrail llega al mar del Labrador, lo cruza hasta llegar a Groenlandia, pero no en la zona más cercana al Polo Norte, donde poco a poco van apareciendo las paradas de las estaciones Arctic. Un mapa de Groenlandia. Podría quedar chulo, ¿eh? A ver. Interesante, ¿eh? Porque... Coordenadas del Polo Norte es 90-0, ¿no? ¿Cómo? ¿Algo así? Vale, pues no. Ya, no quiero resultado, quiero que me veas ahí. A ver, quiero saber el Polo Norte exacto donde está, amigo. Ay. ¿No tengo que poner las letras o qué? Ah, pues a lo mejor es no poner las letras el truco. No, ahí no creo que sea. Este, sin embargo, está mucho mejor puesto. Exacto. Exacto. O sea, vale. Curioso que me dé esto. No, no quiero esto. Quiero... Pues por norte está más o menos por aquí. Sí, que esta es la zona de las estaciones Arctic. Va a ser esta, ¿no? Sí.
Así. A ver, aquí. No, esto no es. ¡No! ¡Go fuck yourself! Quería que me establecieses ese como base, cabrón. Vale. Aquí. Naimo. Exportar como imagen. Pues. Vale. Esta zona blanca la vamos a convertir principalmente en... Vale, vale, vale. Esto hay que modificarlo. Pero por aquí pondré las estaciones. Lo que va a hacer azul, vamos a hacer que sea tierra. ¿Por qué no? Me la suda. Lo blanco va a ser mar. Azul claro, quiero decir. Todo esto vamos a hacerlo marrón. Habrá partes heladas en puntos por aquí. Esto estará helado. Vale, lo tengo como posibilidad. No quiere decir que voy a hacerlo, pero por lo menos tengo aquí esto. Exacto. Esto es el ver imagen. Tengo ahí esa imagen sobre la que puedo trabajar si me apetece. Poner las estaciones Arctic o lo que sea que quiera. No está mal. Vale. Va, muy bien, muy bien, muy bien. Pues con eso. A ver, esto está rojo. Vale. En buena parte. ¿Qué le pasa a esto? No en la zona más cercana al Polo Norte. Donde poco a poco van apareciendo las paradas de las estaciones Arctic. Alguna de las estaciones está sobre el hielo, pero la mayoría, incluyendo Arctic 3, están excavadas bajo tierra. Muchas de ellas aprovechando las minas. Muy buena, Furikae, aquí estamos. Escribiendo el viaje hasta Groenlandia del tren para que el director de juego tenga algo para poder relatar o usar si así lo desea. Una de las cosas que pueden hacer es investigar un poco por el ya que la gran mayoría de la gente va a trabajar Arctic 3. Mayoría de los viajeros trabaja en Arctic 3, no, en alguna de las estaciones Arctic, de las estaciones Arctic o en
subsidiarias. ¿Cuántos cafés más? No, este es el primero, este es el primero. Bueno, no, este es el segundo del día. He hecho uno antes, el desayuno, propiamente dicho, y este es el segundo café de la mañana. La verdad es que, tengo que ser sinceros, me he levantado y tenía que hacer algunas cosas que han sido más rápidas de lo que pensaba, y cuando he acabado he dicho, voy a hacer alguna cosa así más divertida, y he estado haciendo realmente cosas de club, pero eso, he estado haciendo, tenemos un nuevo socio, activando cosas en Discord, no sé qué. De hecho, está emitiendo ahora el nuevo socio del club. Extra, bueno, estáis unos cuantos, ¿eh? ¡Hola, Werse! Bienvenidos todos o todas, o todes. Unas cosas que pueden hacer, investigo un poco en el tren, ya que la mayoría de los viajeros trabajan en algunas estaciones Arctic o en empresas subsidiarias. Bueno, empresas que dan servicios. Así que la propia examinar a los pasajeros e incluso hablar con ellos les sirve para hacerse una idea la clase de personas que pueden encontrar. Vale, ahora pistas. ¿Aquí había algo de pistas? Sí, había un... El formato era pista, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Y tiene una... La interesante es... Tiene una... A ver... No, perdona. Aquí esto estaba buscando yo. Y esto viene aquí... 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 No hay pista. Lista, citas. Mira, pues esta la vamos a cambiar por pistas, QR, OpenGU, pistas. Exacto. Ahí te veo. Porque aquí el 5, a ver, bueno, ahora ya no lo puedo ver. Así que... esto es una pista, tenía un nombre este tipo de pistas. Efectivamente, hardboiled, contraer todo, de lo que sirve. Esto habría que arreglarlo, ¿eh? Esto habría que arreglarlo. Esto no puede ser la versión de... No puede, o sea... Pues aquí hay capítulos, ¿no? Introducción, creación de personajes... Falta todo eso. Esto hay que arreglarlo. Pero bueno, ahora aquí va. Cosas del club siempre es bien, sí. Y además necesitábamos un socio más. Estábamos muy, muy justos de gente. Con todo esto de hace un año y medio se fue un socio, que como estábamos jugando menos y tal, por todo esto de la enfermedad, era el que menos jugaba. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Un abrazo, ¿estás currando? ¿O tienes el día de cuidar a los niños? Pues que sea muy leve. Lo que estaba diciendo, estábamos con un miembro menos en el club y mola de repente tener ahí... Marcos se ha apuntado, Juan, por cierto, al club. Así que tenemos un socio más. Y eso mola mogollón, de repente estar como... volvemos a estar... Ya nos ahogamos económicamente como local para pagar el alquiler y todo. Marcos, Marquitos, es... Bento.
Vamos, estamos haciendo ahora de nuevo partida los martes. Que sepas que hay partida los martes. Van a ser randoms. Ahora va a hacer dos sesiones más de toro y dragón. Artes marciales ninjas en la España del siglo XVI, creo es. siempre cogemos a lo peor, sí. Y cuando acabe haré yo partida a esto. O sea que también le tengo muchas ganas. Que es básicamente Savas Walls Dungeonero. Y vamos a ir haciendo partidas sueltas. Esto va a ser dungeons que vamos a jugar en plan caja roja prácticamente. De hecho yo quiero probarlo para ver si mola hacer partidas de la marca ahí. Que es una cosa que llevo tiempo queriendo hacer. Pero bueno, volviendo a lo que estaba haciendo. Era... Exacto. Esto está... por aquí estaba. Tipos de pistas, esto es. Esto es una pista suplementaria, eso. Estaba buscando el nombre. Pam, pam, pam. Vale, entonces, estos serían las pistas que pueden encontrar aquí. Es más que nada analizar la clase de gente que se van a encontrar. Vamos a ver las... Esto lo tengo aquí. No, bueno, realmente voy a ir mirarlo por aquí. Por persuasión, o sea, percepción, balística, de cementerio, de tecnología. Tampoco recogida de pruebas. Callejeo. Negociar contra la línea de dinero, negociación contra... No, es que es más... En realidad es más inconspicuo lo que quieren, lo que van a averiguar, lo que pueden averiguar. Negociar, ocultar, pelea, percepción. Es que va a ser percepción, tirada de percepción. Tirada de vigilancia. A ver. No, vigilancia es demasiado. Va a ser una tirada de percepción. Es que un uso de consuelo también me valdría, ¿eh? O de historia oral incluso. Porque historia oral se supone que es sacar hablando con gente. FGH, historia oral. Exacto. Folclore, leyenda familiar, cotilleos. Vale, sí, ese es. Historia oral es interesante. No, vale. Entonces esto puede ser por medio de percepción, una tira de percepción o un uso de historia oral. En percepción no está historia oral, ¿no? Vale. La cuestión que quiero comprobar antes de nada es quién tiene historia oral, si alguien lo tiene. Efectivamente, lo tiene Kate Relux. Hay uno de ellos que lo tiene. Y todos tienen percepción. Y habitualmente el formato en el que se escribe esto es... pista... A ver el formato. Pero la tirada hablo de hacerlo aquí, ¿no? ¿Cómo es esto? Control, superar un control. Esto estaba buscando. Requiere superar un control de X o usar tal. Exacto. Vale. Vale, lo tengo ya aquí esto. Superando un control de percepción.
O usando la dote investigativa historia oral, averiguarán, se darán cuenta, más que averiguarán, de que una parte con de que entre los viajeros del viajeros es fácil distinguir a los trabajadores corporativos, personal de oficina, de los mineros, agentes de seguridad, conductores, etcétera. Pero sin embargo, es complicado distinguir a estos Además, hay un elevado número ex convictos no de ex convictos, no de convictos. Aunque estos están en un vagón separado con ciertas medidas. Es que son convictos o exconvictos lo que había. Esto donde lo apunté, donde lo apunté. Apunté en algún lado que había convictos o exconvictos, no me acuerdo. Exconvictos. O sea, son exconvictos. Vale. Esto sí que va a ser pista suplementaria y lo otro sí que va a ser pista. Esto es así, ¿no? Recogida de pruebas. Esto no va a ser presión. Esto lo voy a hacer de la misma habilidad que se utiliza. Epa. Voy a hacerlo de persuasión. Para que sea rollo que estás hablando con alguien. Esta. Y realmente percepción debería ir antes de persuasión. Pero es que no, tal como es la. Lo siento, pero no. Primero deben averiguar esto y esto irá después. Analogía de pruebas. Se darán cuenta de que. Un cierto porcentaje. Porcentaje de viajeros tiene tatuajes cárcel. Propios de personas pasado por una cárcel. Tatuajes que te pones, tatuejas tatuajes que llevas para indicar tu pertenencia a una banda carcelaria o similar. Vale. Sin más, son pistas menores, son suplementarias, no ayudan, no dicen nada per se, pero ayudan a que cosas que van a ver luego,
O a que estén alerta a que entre los mineros va a haber matones, convictos, que estarán dispuestos a hacer cosas ilegales. Más que otras personas. Oh. O sea que, creo que bien. Vale. Es que haciendo preguntas. Bueno, Raín. Vale. Dalia. Baja poca gente en cada estación. Entre 3 y 10 personas. Eso entre 4 y 10. Si siempre baja uno más que los jugadores, pues van a ser 3. Un de 6, claro, es. Tres, cuatro, no sé, cuatro. Un de 8 más 2 va a ser, venga. Entre 3 y 10 personas. Si quieres que no aleatoriamente. Un de 8 más 2 personas. Aunque en este juego se utilizan dados de 10 y de 6, la verdad es que no se utilizan más. Así que no, vamos a hacer que sea un número. Un de 6 más 4. O sea, sí. Entre 5 y 10 personas. Suben nuevos pasajeros. Los pasajeros. Ya que la mayoría de los que vuelvan a la civilización. Que vuelvan a Capital City. Cogerán este mismo Mahrail cuando vuelva tras haber dejado, haber pasado por todas las estaciones Arctic. Vale. Se escucha mucho el teclado. Sí. Me quiero comprar un brazo de estos para ponerme el micrófono en una posición que no entre el teclado y que no capture. No tengo el aire acondicionado, o sea, el aire acondicionado, el ventilador puesto, porque si lo pongo también se escucha mucho. Si los clásicos de la calle sí que no puedo evitar mucho. Y eso me molaría comprarme además un brazo con pop de. Para que no haga tanto ruido. Me molaría, pero como eso es un dinero y es una inversión, pues cuando haya suficientes suscripciones irá para eso. ¿Sabes? Lo veo como. Ay. Y sí, soy consciente de que se escucha mucho el teclado. Y eso que no tengo puesto, que tengo el teclado ortopédico, que si tengo el teclado con el que suelo jugar, que es uno mecánico, sería peor aún. Ese es el que utilizo para jugar a Minecraft. Y con ese se escucha aún más aún. Es clac, 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 clac. Vale. Pues vamos a ir con esta escena, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Sí, estoy acabando el café. Hoy voy a tomar también más cafés que ayer, me parece. Ya tantos cafés como ayer que iba muy rápido. Pero
Vale. A ver, a ver, a ver. Hay que dejar claro que no es necesario utilizar todos los personajes. Ya se ha dicho varias veces, pero es la... Describir las posibles identidades falsas de cada uno en infiltrándose. Claro. Tú, 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 tú. Ixixian Conglomerated le propaganda chips falsos. Eso hay que dejarlo, vale. Vamos a hacer una sección que se llama directamente identidades falsas. Exacto. Fuera eso, muy bien. A continuación, puedes encontrar en esta sección en primero las identidades falsas que la corpo que la. Voy a poner el nombre, que Meinli de Jiménez, es que me encanta el nombre, Meinli de Jiménez. Que es un rollo el personaje que llevaba yo. A... Bueno, ayer llevamos todos los personajes así medio japos, medio españoles, de jefa de seguridad de la corporación. Uy, mira. Uy, mira el de la A. Y encima me he dejado de otra vez, eso lo he dejado mal. Qué triste soy, ¿no? A ver. De la corporación Hessian Conglomerated. Vale. Que me les proporcionará. Después encontrarás varias opciones. Las distintas formas de infiltrarse que tienen y la clase de trabajo que van a desarrollar en cada una de esas. Esto es todo mayúsculas, claro. Digo, ahí. Que van a tener que desarrollar. A ver cómo estamos. Shifted Mechanics. Esto me mola mucho a mí, pero es un poco jodido para estar escuchándolo. Esto es un poco menos harto. Un poco. No me hagáis mucho caso. Después encontrar las distintas formas de infiltrarse que tienen y la clase de trabajo van a tener que desarrollar. Vale. Perfecto. Sí, falsos con las identidades que escojan, aunque tendrán que implantarse estos en otro lugar distinto del propio, pues de la misión. Puede ser retirado sin problema. Retirarse. Uy. A ver, podría a lo mejor acercar esto más aquí para que no se oiga tanto. No sé si así se oirá tanto. Voy a probar. No, tirarse sin problema. Chips falsos con las identidades que escojan, aunque tendrán que implantarse estos en otro lugar distinto del propio. Distinto del que tienen su propio. Tienen su chip. Su chip personal.
Vale. Les darán una sustancia de SAC. Activarán su chip personal real que ellos pueden activar superando una tirada de reparar. Sea mantenimiento, perdón, de mantenimiento. O un uso de... De hecho, es algo que podrían hacer. Si es algo que pueden hacer todos, voy a pedir directamente superando una tirada del atributo. Creo yo que sí, ¿eh? Porque creo que mantenimiento no tienen todos. Eso limitaría a que no todos puedan. Efectivamente, mantenimiento no lo tiene ni siquiera Franklin Forever. Va a ser una tirada de perspicacia. Se puede reactivar con una tirada de perspicacia. Necesitarán su persona real que les pueden activar su, si hay una emergencia. Si necesitan usar su identidad real para algo. Y después de la misión les pueden retirar. Les pueden retirar el chip falso. El chip falso sin problema. Ahí lo veo. Muy bien. Vale. Ahora, la identidad que le proporcionarán a cada uno es única, aunque las credenciales pueden cambiar, permitiendo a Franklin Forever o a Lex Weaver hacerse pasar por minero o agente de seguridad. Es que esto pueden cambiar, no. Muy buenas tardes, Larrezman. Buenas mañanas. 12 y 20, a mí es una buena mañana. La identidad, las credenciales pueden cambiar. No pueden cambiar, o sea, eso es una expresión incorrecta. La cuestión está en que cada uno les pueden dar la identidad de minero. O sea, a cada uno le dan un nombre y un apellido y una historia. Pero a Franklin Forever y a Les Ward les pueden dar identidades de... O sea, pueden decir que o es un ex minero o es un ex policía, y en cualquiera de los dos casos, o ex soldado. Tanto Les Weaver como Franklin Forever han sido uno policía y otro soldado, con lo cual pueden entrar a ser agente de seguridad, y para ser minero físicamente los dos tienen las capacidades necesarias, con lo cual cualquiera de los dos puede tener cualquiera de esas dos asignaciones, aunque solo debe haber uno para cada una. Vamos a... Franklin Forever y Lex Weaver. Y Lex Weaver pueden hacerse por agente de seguridad, aunque solo puede haber uno de cada tipo, por lo que me encanta ese tema. Aunque solo puede haber un gatito, deben escoger de qué
quieren infiltrarse antes de que les den las personalidades, les implanten los chips, no, les den las personalidades, las identidades. Weaver, Lex Weaver, y el otro se llama Cadele Rose. Vale, esto es así, así. Sea un minero o un agente de seguridad, la identidad que le dan a Franklin se oye tanto el teclado como antes, se oye menos. Ese agente de seguridad de Franklin es la de, esto lo tenía apuntado por algún lado porque quería hacer una referencia aquí, donde está Thomas Ripley. Que es la falsa identidad que le dan a Nathan Never en el cómic. Que estamos haciendo referencia. A ver, perdona. Bueno, vale. Bueno, esto lo vio en negrita, eso sí. Y Capitán Lazenby, turu 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 turu, Pico, que es la mala aquí. Pues a lo mejor cojo. Además, estos se llaman con P. Estoy buscando en el cómic exactamente cómo se llama un personaje femenino para darle ese nombre a. Boom. Doctor Amanda Boom. A ver. Porque, ¿qué otros nombres tenemos en Outland? A ver, nombres de personajes de Outland a los que quiero hacer referencia. Femenino, es que había pocos. Está la esposa de William T. O'Neill. Mujeres había muy, muy pocas. Sí, había algunas oficiales. Y Mantenance Women, pues sí, sí. Carol O'Neill. Vamos a darle el nombre de la. Carol O'Neill. Alex Weaver. Sea una minera o un agente de seguridad, la entidad que le dan a Lex es la de Carol O'Neill. De hecho, punto. Si escoges el agente de seguridad. Parece que ha sido policía en el pasado. Cosa que es además real. Ok.
que es real. Que además es real. Y si escoge ser minero, aparece un listado falso de minas de la corporación de la propia Xi'an Rao, de la propia Xi'an Conglomerated, en las que supuestamente ha trabajado. Le indican que se han asegurado de que no hay ninguna coincidencia, que ninguno de los trabajadores ha estado en las mismas minas. Es que es jodido, ¿eh? Que han intentado, que han escogido, las minas con las que menos trabajadores de Arctic. Han escogido las minas para que haya, de tal manera que haya, ¿cómo explicarlo? Lo que quiero explicar es que han escogido las minas de tal forma que hay el mínimo número posible de coincidencias con otros trabajadores. De que no haya coincidido con ninguno de los trabajadores. Joder, lo digo cuando me hace esto. Le indican que se han escogido las minas de tal manera que no haya coincidido ninguno de los trabajadores, al tiempo que ellos estaban en esas minas, pero sí han estado supuestamente, sí, se supone que ha estado en las mismas minas que varios de los mineros destinados a Arctic 3, por lo que debe tener cuidado con no decir demasiado recientemente ha aplicado para entrar a trabajar para la seguridad de la corporación. Siendo este su primer destino. Punto. Si escoge ser minero, vale. Vamos a ver la variación de esto que va a tener la buena Carol O'Neill. La gente de seguridad ha sido soldado. ¿Qué pasó?
nada. Si no se minera. Aparece lista de fans o minas. Vamos a orientarlo. Este sea distinto. ¿Cómo podría hacerlo para que no sea exactamente igual? Vale, en el otro el cambio de soldado a ser bien, pero aquí me gustaría cambiar alguna otra cosa también, pero claro, ya, pero es que eso debería ser aquí abajo. Claro, ya. Más fácil hacerlo de otra forma. Ya. Ya, sí. Esto va a ir aquí abajo. Quien desee. Como minero. Exacto. Aquí, no, aquí, no, joder, aquí. Quien desee infiltrarse, como agente de seguridad, parece que ha sido policía en el caso de Franklin o soldado en el caso del ex en el pasado, como cosa que en ambos casos es real. Recientemente ha aplicado para entrar a trabajar en la Seguridad Corporación, siendo su primer destino. ¡Hala! Y esto lo tengo claro. Mucho mejor así. Y esto fuera. Y entonces ya no hace falta que esto sea todo este... Ya. Claro, ¿eh? Entonces ponemos estos en cursiva para que no sea exactamente... Vale. Muy bien. Sí, voy a hacer un parón en breve para ir a ponerme café, que no me queda. Y estamos, pero quería acabar esto. ¿Qué nombre le ponemos a Maese Cadele Rux? Peter Boy, Samar Separ, Sermaro, Marian Nazar, la doctora, Sargento Montón, Carolina, Polonia es el hijo, Sargento Valar. Sagan, ¿quién es Sagan?
Office Walters, Officer Nelson, Hughes, Kane, es que me acuerdo, Flow Spector, mola juego yo como nombre, no sé, Flow Spector. Mrs. Flow Spector. Me encanta el nombre, Flow Spector. O sea, ¿qué quieres que te diga? Aquí no hay ningún otro personaje que quiera. Bueno, sí está el... Pero no es nada de oficinas. Y el doctor se llama... Vale, esto ha ido ya a hablar antes con él. Así que tiene que estar por aquí. Aquí está la conversación chula que leí ayer. Joder, sí que es larga. No la recordaba. Doctor Livesey. Livesey. Pues mira, no, vamos a utilizar el nombre de Sean Connery, del personaje Sean Connery, viendo que no es el otro. Claro, tiene el mismo apellido que Carol. Entonces no, va a utilizar. Era femenino el personaje de Flo, habíamos dicho. Flo Spector. Va a ser Flo Spector, me gusta mucho más. Es mucho más Lex Weaver. Flo Spector, vale. Le dan de ese personal de sí, sé que. Su identidad. Técnico informático de la corporación que ha sido enviado a las distintas bases Arctic a instalar una serie de software que va mejor conexión, mejorar las comunicaciones de la estación. Es algo que él puede hacer. Le han dado este trabajo. Le permite acceder no solo a las oficinas donde centrales, sino que justifica su movimiento por la estación para acceder a terminales de comunicaciones dispuestos por toda esta, y es algo que llamará poco la atención. Esto a lo mejor... Que esto a lo mejor debería estar aquí, ¿no? Sí.
Es un técnico informático. Identidad que le han dado a Kate es la de William T. O'Neill. Bueno, vaya. Sí. Hombre, Furikae, muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias. Voy a ponerme un café. Estoy aquí engorilado y no me entero de que lo que he dicho hace 6 minutos. Voy a ponerme café y a hacer el típico parón que suelo hacer. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta sobre qué estoy haciendo o lo que sea, podéis ponerla, porque ahora hago un parón de 5 minutos. En cuanto vuelva, es el momento de ponerme café y un parón de 5 minutos para descansar un poco. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo. Ya tengo un café. Me estaba poniendo un café. Cada hora de misión hago un parón. Me voy a poner un café y respondo preguntas si alguien tiene. Muy buenas, Babuizarro. No he podido echarle un vistazo a fondo al Dune Modifius porque, o sea, no he podido y no he querido, más bien, porque un compañero del club me dijo que se lo ha comprado y que quiere dirigir. Entonces, no quería leer algo que no debiese. Lo poco que he ojeado, la sensación con la que me quedé es que están intentando hacer que sea jugable, lo cual me parece muy complicado en un universo como el de Dune. La sensación, por lo menos, lo poco que ojeé, me dio el rollo de que eran el grupo jugador, son de la misma familia. Han llegado, la campaña tiene que ver con que son una familia menor que se supone que trabaja, o sea, trabaja para alguna de las grandes, y está en Dune cuando se produce el cambio de poder entre Harkonnen y Atreides, y la trama iba por ahí. Entonces el juego me pareció muy enfocado a ese tipo de partidas, aunque obviamente se podrían hacer otras, y el sistema es el de Modifius. Si te gusta, te gusta. Si no, no. Es un sistema de muy o lo amas o no lo amas. O sea, lo amas o lo odias. Es el produce. Cada sistema produce tipos de juego muy, muy específicos. Que yo creo que va mucho mejor para cosas de ciencia ficción. La verdad, mi opinión. Y el juego potencia ciertos tipos de juego que no son muchas veces lo normal. Por ejemplo, en Star Trek potencia que haya poco combate.
Cada usado no se puede ser. Exacto, es que pues si lo han hecho por enfrentamientos me parece bien porque esto no es Conan, no debería tener combate clásico, me parece correcto, ¿eh? Para Dune me parece que sea, debería ser más narrativo, más cercano a un combate tipo PBTA o algo así, creo yo. En la versión de Lug estaba muy bien y comentaba joder, Matt Colville, que fue uno de los que estaba ahí, que habían contratado a varios de los que habían trabajado con él en esa versión para hacer esta. Así que alguna influencia debería tener. Y aquella función, aquella versión estaba interesante. Matt Coville estaba en las Unicorn Games cuando se hizo esa versión. Y él tuvo que ver con eso. Eso lo ha dicho varias veces. No sé exactamente en qué, pero sé que tuvo que ver con el desarrollo de esos juegos. Qué bueno. Café con horchata. Una maravilla. Y la verdad, a ver, a mí el juego. A mí me llama mucho la atención. Estéticamente entra por los ojos. Las cosas como son. No me he puesto a leer a fondo el sistema. Sí, es que lo tuvieron que publicar. Eso sí que lo he contado. Lo tuvieron que publicar en plan para no perder los derechos, como una historia así. Porque esto ya venía, no una licencia de ellos, era un juego que ya tenía alguien que lo había intentado desarrollar, había perdido años, digamos, de licencia en sacarlo. Y pues eso ralentizó todo el proceso, hizo que lo publicasen un poco sin playtestear adecuadamente. Pero lo que está diciendo es que yo ahora mismo no sé si me pondría a dirigir. Si me podría dirigir algo en Dune, no me plantearía probablemente dirigirlo con el sistema de Modifius. No sé, es que es casi que siendo como es Dune, o buscaría un PBTA que hiciese exactamente lo que la clase de historia que yo quiero hacer, o iría a Savage. Es que estoy muy contento con los combates de Savage. Creo que son muy divertidos, mucho más emocionantes que cualquier combate. En una partida puedes hacer dos o tres, lo cual es una pasada. Ayer mismo jugamos de 7 a 11. Hubo dos combates. Una persecución en carromajes, con combate encima de los carruajes a ninjas que iban corriendo en plan y que nos atacaban, ¿no? La verdad que Savage permite hacer cosas muy divertidas. Y no sé, funciona muy bien y yo creo que usaría Savage para Dune, salvo que hiciese algo muy basado en intriga, muy basado con personajes con mucho poder político, cosas así, que ya me tiraría por un PBTA. A lo mejor me dices, no, es que este sistema hace eso, y antes de escoger otro sistema me leería este si fuese a dirigirlo. Pero como Doñate es el que está pensando, se lo ha comprado y quiere dirigirlo, pues así como yo estoy haciendo todo lo de Alien, a él le gusta, quiere dirigirlo porque sabe que en el grupo hay varios que nos hemos leído todas las novelas de Nube, de Dune. Entonces, pues es como, ostras, puedo. Cuando normalmente dirijo algo con mucha gente que no conoce la ambientación, ahora mismo estamos jugando Spaya y nadie conocemos de la ambientación. Sin embargo, aquí puede dirigir algo que todos conocemos ya y le quita el trabajo de tener que construir el universo y enseñárnoslo y tal. Le hace muy fácil el dirigir, ¿no? Entonces, como dirigir ahora mismo en Deadlands o dirigir en 40.000, en Star Wars, son universos que si dirigimos los jugadores enseguida va a estar al quite de lo que está pasando y quién es quién. Con Dune pasa un poco eso, con lo cual, no sé, puede. Creo que le apetece dirigirlo por eso, ¿no? Y por eso mismo no estoy comprándomelo yo, porque no es. Me gusta mucho el universo de Dune, pero así como Star Wars es mucho más lo mío, Star Trek es mucho más lo mío que Dune, ¿no? Dune es mucho más, de hecho, Víctor, el que más le gusta en el local, o sea que. De hecho, estoy leyéndome ahora Fundación y flipando, hacía mucho que no me las leía y flipando lo parecido a Traveler, que es, como encima estoy maquetando cosas de Traveler. Estoy leyendo Fundación y es que esto está en Traveler, esto está en Traveler, esto está en Traveler, esto está en Traveler, esto está en Traveler. Es impresionante, ¿eh? Pero no solo conceptos, sino culturas completas con el mismo nombre. Que es como, ¿en serio? Esto en Traveler, tal cual. Muy curioso.
Muy, muy curioso. Y bueno, con esto hemos hecho un pequeño parón. Ya he desconectado un poco, con lo cual, vamos a proceder. Vamos a ir currando. A ver, ¿alguien más ha puesto algo? Sí, no. O sea, lo he probado y es bastante horrible. Por lo menos es bastante horrible sin gastar muchas horas dictándole. Pues lo he pensado. O sea, te digo, o sea, lo he probado, pero es que eso, primero tienes que educarlo. Por lo menos lo que hay para Linux. A lo mejor para PC hay cosas muy buenas, pero lo que hay para Linux, tengo que educarlo. Y luego utilizo demasiados términos raros. Entonces, es un jaleo. Es que empecé a decir palabras, y entre palabras normales que el propio sistema no reconocía, a palabras en inglés, a términos raros de reglas, a términos raros de la cultura, a nombres de PNJs, probablemente al final lo acabaría metiendo todo para que lo reconociese, ¿no? Sí, pero me pareció, como tengo que escribir cada mes cosas nuevas, me pareció que iba a ser mucho curro y lo di por imposible. Sobre todo porque no tenía, escribía mucho más lento, al menos al principio, y no tenía tiempo para hacer eso. Y también tengo que decir que fue cuando empecé con las férulas y empecé a mejorar, me cambié el teclado, empecé a mejorar, y fue, pues bueno, venga, vamos a ver si con esto mejoro. Y luego ya, con el tratamiento nuevo, ya he mejorado bastante. Pues por ahora no me quejo. Me tengo que comprar un teclado nuevo, lo tengo claro, pero porque este es el ortopédico barato. Me tengo que comprar uno bueno. No, la diferencia es abismal y merece la pena. Pero por lo menos mientras este me da para seguir con ello. Y no me, a ver, aunque me carga más que el ortopédico bueno, no me carga tanto como los anteriores o no tener un teclado adecuado. O sea que, bueno, vamos allá. Bananana. Quien desea infiltrarse a un agente de seguridad aparece en los registros. Tiene el trasfondo de haber sido policía en el caso Franklin o soldado en el caso Lex en el pasado. O sea, si es haber sido, es en el pasado. Cosa que en ambos casos es real. Recientemente ha aplicado para entrar a la Transnacional Corporación, siendo este su primer destino. El trabajo de agente de seguridad de la corporación. No, de la estación Arctic 3. Es sencillo para cumplir su trabajo sin llamar la atención. Esto debería ser después, primero la escena, sí, escena de introducción. Una tirada de profesional, liderazgo. Sí, una tirada de liderazgo y una de hecho, o liderazgo presencia, ¿eh? Y una de vigilancia. Exacto. Liderazgo, presencia, vigilancia. Superar todos los días una tirada de una prueba. Como lo hemos dicho antes, un control. Hay que un control de. Aquí he dicho entonces. He utilizado más tiradas aquí, va, hay que reventarlo.
troll de suerte cada semana. Los controles de vigor. Vigor, no, de suerte. Esto está mal. Vale. Esto aquí. Luego la palabra control lo he puesto también en otro sitio antes. O sea, la prueba, la habilidad. ¿Qué os ha sido? Controles aquí, vale. ¡Hombre! ¡Muy buenas, Bento! Joder, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, me vas a decir los bots que tengo. Unos cuantos, supongo. Vale. Joder, vale. 5. Muchas gracias, caballero. Te he enviado unos WhatsApps antes y enlace del Discord del club y tal. Que lo sepas. Pues bueno, esto es un canal para los que acabáis de llegar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un canal de en el que yo soy escritor de juegos de rol. Me dedico profesionalmente a escribir juegos de rol. Tengo un Patreon y publico libros. Estamos escribiendo ahora mismo una aventura para Hardboiled, que es un juego publicado por mí, bueno, por la marca del Este, de la que yo soy miembro, ¿no? El autor somos Pedro Gil y yo, de este juego. Y tenemos muchísimas aventuras publicadas. De normal, y yo tengo aparte, o sea, de normal quiero decir, de cine hardboiled negro normal, entre los años 20, 30, 40, hay una de los 70, y yo estoy publicando aparte aventuras cyberpunk, y estamos adaptando en concreto este cómic, que es la adaptación de esta película, Atmósfera Cero, de Sean Connery, en el cómic Nathan Never Terror Bajo Cero, y estamos adaptando eso para el sistema hardboiled. Yo trabajo en directo, con musiquita de fondo. Toda esta pequeña entrada para los que habéis llegado, continuamos con el trabajo. Cualquier pregunta de rol que tengáis, libremente la hacéis y yo, a medida que voy viendo, voy respondiendo. De rol, del juego, de lo que estoy escribiendo. Suelo poner en rojo todo lo que no es definitivo, donde me faltan cosas por escribir, etcétera, ¿no? Y con el color normal, una vez ya están acabados, aquí están personajes hechos, pero me falta una descripción aquí, ¿no? Aquí hay dos PNJs aún por hacer, pues eso, y tengo, esto es toda la estructura de clase de casos, ¿no? De lo que va pasando en el caso, que voy de, primero hago un resumen del que saco la estructura y luego voy escribiendo. Vale, siendo su primer destino. Vale, el trabajo es sencillo para un desvelar todos los días un control de. Habíamos dicho que iba a ser un control de liderazgo o persuasión y un control de vigilancia. De liderazgo o persuasión. Y aquí la expresión correcta es o usar la dote investigativa. O usar la dote investigativa. Se llama jerga policial, si no me equivoco. Gestionante jerga policial. O callejeo. Claro, han hecho. Ah, no, hemos dicho percepción, perdón. He hecho presencia. Persuasión. Persuasión, ¿no? Entonces, si es persuasión, vamos a utilizar callejeo. Vale. Las dotes investigativas. No, claro. Una de las dotes investigativas. Hemos dicho que el jerga policial. Policial o. No, el callejeo o jerga policial, de hecho. Callejeo o jerga policial. Muy bien. Lo que estoy consultando aquí es el manual en PDF. Tengo el manual en PDF y los dos casos de CD edición que yo ya he publicado. Son este
Y este no está publicado aún. Este está solo para mis patrones. Yo realmente trabajo por medio de un Patreon. Este sale esta semana, si todo va bien, para todo el mundo. Este es el que está ya disponible para todo el mundo en mi tienda de drive-thru. Este es el PDF, el básico. Vale. Para cumplir un control de... y un control de vigilancia. Es vigilancia electrónica que puede suplirse por un uso de vigilancia electrónica. Tengo que editarle el sonido a eso que me ha enviado. Ha sido por aquí, ¿no? Hombre, vale. Eso ha sido que... ¡19 personas! La verdad que... No sé si es... Creo que es de las veces que más gente ha tenido. Como veis, es lo que es escribir. Cualquier duda de lo que ponga y por qué. La cuestión está en que quiero... Este caballero tiene que hacer unas pruebas diarias. Se supone que está infiltrándose como minero. No, perdón, como agente. Esto estoy poniendo de agente de seguridad. Esto va aquí. Exacto. Entonces, esto es para... Este ya está, de hecho. Este texto es correcto, ¿no? Un minero ofrece... Uy, esto está puesto al revés. Vale, vale. Es que me he confundido yo, pero esto está ahí. Esto está en orden alfabético. Yo lo estoy llenando en orden alfabético. No, ahí. No, pero... Eso. Y esto aquí. Muy bien. Esto aún le queda. Aquí hay que hacer una escena de introducción. Cuando el personaje... Primer día de trabajo, la vamos a llamar. Primer día de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas en el stream? Este stream lleva una hora y media. Emitiendo mi trabajo no llevo mucho tiempo. Llevo 3 meses que empecé a hacerlo. Viviendo de esto ya años. Y es una cuestión de... Al principio es una cuestión de imaginación, luego es de costumbre. En realidad te acostumbras a hacer un formato. En mi caso es lo que he hecho, ¿no? Tengo el formato que utilizo. Hasta el punto de que tengo plantillas, ¿no? Prehechas de módulos, ¿no? Una plantilla de módulos viene con ya preparado mucho, primer acto, una estructura muy básica que yo voy rellenando. Entonces luego, en realidad, imagino la trama, relleno esta estructura que se convierte en esto que has visto aquí una vez está rellenada, y luego ir como que vas haciendo pequeñas trozos, ¿no? Haces un trozo, una sección, haces otra. Al dividirlo todo no te tienes que enfrentar contra un esfuerzo de imaginación enorme que es pensarlo todo, sino que no, es mucho más. Voy haciendo este pequeño trozo y así vas rellenándolo. Es por lo menos como yo he conseguido que no sea tan esfuerzo y que sea tan... tan duro el enfrentarse a ello. Si no, puede ser muy duro estar todos los días... Y de hecho, sí, bueno, lo bueno de una escribir aventuras de rol es que el que lo acaba uniendo es el máster en la mesa. Tú lo que das es, justamente, por el trabajo que tienes que hacer, evidentemente tiene que tener conexiones, ¿no? Pero en el fondo, la conexión final y definitiva la va a dar el máster cuando esté dirigiéndolo. Entonces tú lo que tienes que decir es que tenga muchos puntos de conexión, más de los que va a usar para poder tirar las cosas por un lado o por otro. Pero no tiene que estar unido propiamente dicho, sino que son ideas de este personaje hace esto, puede averiguar aquello de aquella sección, ¿no? Tiene mucho de eso al final.
Sobre todo cuando ya empieza con la zona de pistas. Propiamente dicho, esto es como una introducción. Estamos aún, y la zona de pistas es la zona complicada en la que va a haber muchas más referencias, pero no es uniones como en una película, porque ese trabajo final lo hace el máster cuando esté dirigiendo. Yes. Oye, pues es como todo, es costumbre en la vida, ¿no? Yo me pones a programar y me volvería pez, por poner un ejemplo. Aunque he estudiado de base 3 Plus y Clipper y programación bastante hace bastantes años. Pero aún así sería como, esto no lo suelo hacer, no estoy acostumbrado a ello. Vale, el primer día de trabajo, ¿vale? Y esto es día a día. Como agente de seguridad. A ver, no, es esto. Requisitos diarios. Sí. Diarios. Vale, y esto en rojo por ahora, por favor, porque vale, esto hemos dicho que está bien, ¿eh? Le indican que se han escogido las minas de tal manera, las minas en las que ha trabajado en el pasado. Una chorrada, pero esto, que es la... Eso es la comilla tradicional española. No viene en ningún programa de base. Si ahora intentas escribir en cualquier programa, no va a poner esas comillas. Tienes que programar tú para que ponga esas comillas. Algo que normalmente no... Es un horror. O sea, me parece un horror que... ¿Qué coño? Son las comillas de nuestro lenguaje, que no venga del sistema operativo. Y ahora todos estamos acostumbrados a las comillas de arriba, que no son las comillas españolas. De tal manera no ha coincidido con ninguno de los trabajadores del tiempo que está en las minas. Aquí va a ir un punto para que no haya, pero se supone que estaba en las mismas minas que varios de los mineros destinados a Arctic 3, por lo que debe tener cuidado con no decir demasiado al respecto. Vale, primero vamos a ver sus requisitos diarios. Vale, que será una estructura muy similar a esta. No, es duro pero sencillo. Igual todos los días un control de esto. Vale, vamos a ver qué controles va a tener que superar un minero. Uno de mantenimiento, diría yo. Mantenimiento o algo. Vamos a ver primero, porque esto es algo que tienen que poder hacer, porque yo sé que el liderazgo, jerga policial o vigilancia, tienen, creo que tienen los dos. Vamos a comprobarlo. Él tiene... A ver, esto es Lex Weaver, perdón. Y sí. Franklin Forever tiene... No hay problema con presencia, con liderazgo. No tiene mucho, pero... Y tiene jerga policial, tiene recogida de pruebas, vale. No es un problema por ahí. Tiene callejeo. Lex Weaver. Tiene cerrajería, remoliciones, intimidación, robar coches, tozudo. Les Weaver es, y tiene liderazgo, eso no, tiene, no tiene presencia, tiene liderazgo bajo, lo tiene más difícil para hacerse pasar por policía, por lo que estoy viendo, ¿no? a ver, porque aquí estoy pidiendo que supere una tirada de liderazgo, persuasión y un control de vigilancia. O sea, vigilancia tiene Les Weaver y tiene también Nathan Never. Liderazgo persuasión tiene los dos. Y esta tiene solo liderazgo, el 41%. Lo tiene más difícil ahí. Cerrajería, demoliciones, intimidación. Hombre, esto son las dos investigativas. Callejeo. Venga. Intimidación. Estoy intentando hacer que puedan, que tengan las habilidades para todos los días pasarlo. Claro, es un problema. Hombre, Albert. Muy buenas, Bemingut. Es un problema que como esto es un requisito diario, tienen que poder hacerlo, pero todos los días les va a costar un uso de las
de las dotes investigativas, que son, tiene una serie de usos diarios, un atributo que se llama concentración, que tiene cada personaje. Entonces esto es una merma de recursos diarios, que tiene que poder pasarlo los dos, que pueden tener ese trabajo, pero debe ser al mismo tiempo algo que les cueste recursos, ¿no? Quiero que sea más algo burocrático, en el sentido de que ellos hacen una escena para poder hacer el uso, porque claro, hacer el uso no es uso esto, no, no, es hacer una escena en la que narran que hacen un uso de alguno de los talentos, ¿no? De las dotes investigativas, perdón, o de habilidades, si quieren tirar. Si es una dota investigativa, el éxito es automático. Si tiras, depende de lo que salga. Entonces, quiero que sea algo que puedan hacer, pero les cueste una merma de recursos, ¿no? Por eso estoy fijándome en qué habilidades tienen, para ver qué habilidades tienen que... y vigilancia, que puede subir según uso de vigilancia electrónica, que eso no lo tiene ninguno de los dos, creo recordar, voy a comprobarlo. Los dos tienen vigilancia elevada, pero vigilancia electrónica solo la tiene Cadrelux. Ya no la tiene, y Nathanever tampoco. Así que ellos dos no pueden pasar esa tirada de vigilancia electrónica. Está ahí puesto para si se usa otros personajes. Aquí tienes también en los enlaces de Twitter. Tengo un Patreon ahora. Esto que estoy trabajando es lo que hago para mi Patreon. Que es, pues mira, eso en concreto, estoy haciendo el tercer suplemento de esto, ¿no? Este suplemento es el primer caso. Es un mundo a lo Nathanever para el juego Hardboiled. Y eso es una aventura. Cyberpunk. Ya sabes que es una de mis debilidades, perdón, esta es otra. Una aventura cyberpunk. No tiene mucho más allá. Para el juego Hardboiled, que es un juego dedicado específicamente para la investigación. Ahí están mis patrones. Todo esto se hace por medio de Patreon. Y aquí escribo todo lo, y maqueto todo lo que hago en el Patreon. Y algunas cosas que no, que puedo hacer aquí. Por ejemplo, trabajo para... haciendo el Star Trek Adventures, para Oro Cubierta. Trabajo para Sugar Art, maquetando Traveler. Para Devir, haciendo cosas de Fan Hunter, pero eso no lo puedo emitir por contratos, because of reasons. Vale, estábamos con esto. Entonces, este ya sabemos que este en concreto lo pueden hacer todos. Vigilancia electrónica no lo tiene ninguno de estos personajes, pero a lo mejor podría ayudarles. Ellos, pero que Cade si tiene y puede puede usar en su lugar si le contactan subrepticiamente. Y para que lo haga en caso de necesidad. Vale, ya entro yo. Vale. Vale, perdona, está haciendo unas gestiones. Ah, aquí estáis. Hardboiled te pilló mal de pasta, sí, Hardboiled. Bueno, no, sigue estando en Tesoros de la Marca, ¿eh? Quiero recordar. Creo que quedan aún, a lo mejor me equivoco. Y no quedan, o sea, es... Hardboiled. A ver lo que queda. Uf, claro, no hay casebus. Ya queda Arrástrame el Infierno. Queda No me lleves lejos. Hostia, no queda Loa Muñeca. Olea Muñeca es una maravilla. Es de lo mejor que hemos publicado.
En breve estarán todos liberados, como siempre hacemos. O sea, que lo podrás encontrar en la propia web. Y el Hardboiled básico lo tienes ya. Si alguno queréis descargaroslo, vaya. El juego básico está en la web de la Marca del Este. La Marca del Este.es. .com, ahora. Perdón, la Marca del Este.com. Y verás que hay una pestaña que es juegos. Entre los juegos tienes a descarga todo el material que hemos liberado ya de nuestros juegos, que no es poca cosa. Y ahí tienes el Hardboiled, que es este juego para el que estoy escribiendo. Y si le dices a Edu, como van apareciendo siempre cosas de segunda mano, si le dices, él te avisa, ya sabes que... Pues... Vale, a ver, esto estábamos haciendo lo de minero. Para minero, una de las opciones que quiero, que estaba pensando, perdón, esto vamos aquí, una de las opciones que estaba pensando era mantenimiento. Creo, mantenimiento de ellos dos, no sé quiénes lo tienen, si lo tiene alguno. Mantenimiento tiene a 61 ella, por lo menos, Lex Weaver tiene, y él no. Conducir, disparar, hurtar, infiltración, liderazgo, ocultar, pelear. Mira, conducir o mantenimiento. Sí, voy a pedir una tirada que sea de conducir o mantenimiento. Como estas de dos, lo mismo. Para representar que minería están llevando vehículos, aparatos de minado, cosas así, o sea. Operándolos. Arreglándolos o lo que sea menester. Y esto implicaría en conducir, no hay ninguna dota investigativa. Mantenimiento se refería a fabricar mecánica de vehículos y robar coches. Va a ser mecánica de vehículos o usar la dote investigativa mecánica de vehículos. Y un control de... ¿Qué otra cosa pedimos? Para un trabajo físico estoy por un control de vigor. Tan fácil como un control de vigor. Puedo pedir... Es que los dos tienen además... O sea, lo bueno ahí es que ambos tienen un buen vigor, si me equivoco, ¿no? 88 y 98. Ah, es que son dos personajes. Ella sobre todo es lo más en combate. O sea, es la mala bestia. Entonces va a ser un control de vigor. Sin posibilidad de, en ese caso, de usar una dote investigativa. Lo cual, teniendo en cuenta que es un trabajo duro, me parece perfecto. Pues mira esto. Vale. Requisitos diarios de ambos. ¿Ves cómo lo que digo es? Vas dividiendo en trozos y vas rellenando trozos según lo que la cabeza tengas más adecuado en cada momento. Es un poco... Pues muchas gracias a las 15 personas que estáis por aquí. Creo que es un... está siendo un hito. Gracias a Bento por el raid, porque... brutal. Espero que os interese lo que hago. No sé, es... cualquier duda podéis hacerla por el texto sin ningún problema. Vale, pues entonces eso tenemos claro. Eso tenemos claro. Voy a hacer los requisitos diarios de Cade Lerux. Voy a copiar este texto. El trabajo de técnico informático. Informático que le han asignado en la estación. Es sencillo. Control de. Sencillo. Este es que creo que no son sus puntos fuertes, lo que tengo en mente. Voy a mirarlo.
Porque el personaje de Kyle Relux es de familia rica, no tiene un vital, pero en Newell, que cada trabaja en una agencia de seguridad es una forma de desafiar a su familia, es un programador de alto nivel, vale, es que él es informático. Vigor 61, 68, Espicacia 88, Carisma 46, Sueño 34, lo que es muy listo. Es un poco. La ley es para los demás, aunque sea gente de la ley. Y está. Siempre se relaciona mejor por medio de máquinas que en persona. No es un personaje social. Entonces, una de las cosas que tendría que pedirle es alguna tirada social. Porque el trabajo que hace, que va a hacer, tiene persuasión. Le voy a pedir que tiene que superar una tirada de persuasión y una de conocimiento académico al día. Efectivamente, conocimiento académico creo que es análisis de datos, que si no me equivoco en las reglas alternativas de esta ambientación se utiliza, ¿dónde están? Aquí tiene, está aquí. Pero aparte, aquí me falta una algo, aquí me falta. Aquí me falta algo. Aquí. ¿Esto no está? ¿Solo en los personajes? Vale. Ok. Pues entonces aquí va un párrafo completo. Aquí está también, que este está más revisado. Vale, pues me falta este párrafo, que es de las reglas opcionales a utilizar, conocimiento académico. Ahí. Vale. Eso es lo que faltaba. Es una regla opcional de esta ambientación que creía que estaba y no estaba. Entonces, antes de que se me pase, vale, es sencillo. Pero en parte se basa en tratar con compañeros de su oficina y las relaciones interpersonales no son uno de los puntos fuertes de Cade. Un control de esto va a ser un control de conocimiento académico. Punto académico. O usar una de las dotes. Está aquí. Análisis de datos. Criptografía. Investigar. Una de las dotes. Análisis de datos, coma, criptografía. O investigar. Vale. Y un control de. Ah, esta es la putada. Aquí es donde le voy a pedir que sea la que tiene más. Que tiene por lo menos, porque solo tiene una habilidad social. Va a ser persuasión, al 58%. Vale. Y el control de persuasión. Que puede subirse por un uso de un. No va a tener, pero. De burocracia. No, bueno, burocracia sí que tiene. Espérate. A lo mejor sí que tiene burocracia. A ese dato, en el momento es contra la diferencia de criptografía, historia, idiomas. No, no tiene. Burocracia.
Está que pues un solo burocracia. Que no tiene, voy a poner lo mismo, porque sí que lo tiene el otro personaje, el de Marian Lazarus, ¿no? Marian Lazarus tiene burocracia, efectivamente. Entonces, que pues, que no tiene, pero que Marian Lazarus, Marian sí tiene y puede usar en su lugar, si le contactan, si es... Sí, es un... Si le convencen, sea PJ, o sea, investigador o PNJ, es que es un personaje, puede ser ambas cosas. Entonces, hay que convencerle, convencerla. Vale. Esto está, lo que me falta es el primer día de trabajo para... Para este también. Vale. De hecho, ahí. ¿No? No, vale. Puedes hacer la map. Así que no hay confusión. Bueno. Me falta hacer el primer día de trabajo para cada uno de ellos. Ahora mismo no me... Quiero que repose la idea de... Pues no se me había ocurrido que iba a tener que hacer un primer día de trabajo, pero molaría que todos tengan una escena de inicio de trabajo, o que tenga dos párrafos para que el máster tenga ideas para dos escenas que pueda inventarse. Una de las cosas también que haces aquí es lo que comentaba antes, que muchas veces mi trabajo es dar una herramienta al máster para que él coja y diga, ¡ah, sí, esto! Yo tengo que hacer referencia a un tropo, a un tipo de encuentro, por ejemplo, accidental, en una escena, y el máster, si tiene un poco de experiencia, ya sabrá tirar de eso y convertirlo en una escena larga, ¿no? Si ha leído un poco novelas, como yo hago referencia a un tropo narrativo, a lo mejor de un tipo de personaje secundario, si, no sé, si yo hago un personaje que es claramente inspirado en R2D2, en C3PO, en 3PO más fácil, ¿no? Un tío... que está todo el rato a cielos, que intenta hablar y yo narro que le tienen que cortar las frases y que es un poco alivio cómico, yo creo que el director de juego, aunque en este caso no tendría sentido un personaje así, ¿no? Es la idea que estoy dando, el director de juego se ha de coger eso y tirar con ello, ¿no? Esas tres frases, cuatro frases que yo le he puesto indicando con qué escena puede haber, él ya puede convertir en una escena muy larga. No sé si irá de espectador John Grimm. Creo que sí, está por ahí. No, no está ya. Él, en varias ocasiones, hicimos una partida entera de vikingos, de Yggdrasil, y era un párrafo sí lo que nos estaba haciendo. Ese párrafo sí había sido una partida entera. Porque le había dicho, ¡oh, sí, ya sé qué hacer con esto! Ah, ese es. Así que, no había pensado que tengo que meter una escena así para cada uno, pero debería. Porque con dos ideas que ponga ahí, un máster con experiencia puede sacarle mucho progreso. Y al que no, le puede dar una idea de por dónde tirar un poco una escena, ¿no? Entonces es útil esta clase de cosas. Vale. Esto tal. Estos están sin acabar, los tres. Escena de médico. Esta es la otra. Tengo un personaje secundario. La partida se juega con los tres personajes que vienen de la agencia GAMAC, es una agencia cyberpunk de investigadores. Por lo general trabajan para gente con mucha pasta. Y aparte, puede haber un cuarto jugador. La partida se puede jugar entre un solo jugador. Por eso estoy mirando que todas las personajes puedan hacer habilidades y que todas las pistas. De hecho, debería hacer una tabla, tenerla aquí con lo que tiene cada uno, será más cómodo. O tenerla en el propio, en un Excel aquí al lado. Pero sea más cómodo a la hora de comprobar qué tiene cada uno que lo que he estado haciendo moviéndome por el texto. Para todas las pistas, sobre todo el segundo acto. Pero bueno, la idea es que, como se tiene que jugar, poder jugar solo un personaje, tengo que intentar dar opciones para que todos lo encuentren todo. Y que así, juegue con quien juegue en la mesa, se pueda solucionar el caso. Porque los cómics de Nathan Never, justamente Lex Weaver y Kyle Rush están inspirados en gente que a veces le acompaña, pero suele ir él solo, ¿no? En las misiones. Entonces,
quería que la aventura se pueda jugar solo, a diferencia de las otras dos que he sacado de este caballero, de esta serie, eran para jugar en el grupo. Quería sacar una que se pueda jugar solo o con hasta cuatro jugadores, ¿no? Introduciendo un cuarto jugador que es un médico de la estación que se está dando cuenta de que algo va mal porque está viendo muchas muertes de las que son normales, ¿no? Que es algo que no había pensado en voz alta. Importante. Vale. Tengo el nombre de... Sí, está aquí. No, el problema es que no tengo la personalidad del médico. Ahora que lo pienso, debería acabar, que es una cosa que debería acabar esta tarde, hacer la descripción de Marian Lazarus, del personaje completa, para teniéndola y hacer las escenas que corresponden. Esto es lo que, otra de las cosas que tiene este proceso de creación que utilizo, es que de repente quiero hacer algo, no, espérate, tengo que hacer algo esto antes, ¿no? Estos son, que veis en negrita, son notas que me dejo a mí, ¿no? Tanto en la película como en el cómic, el investigador habla con Shepard, que es el malo, varias veces, incluso dejando claro que le han pillado sin tener pruebas para demostrar que él está detrás de todo, pero sí teniendo pruebas que demuestran que se está usando el vial policlórico para aumentar la probabilidad de los mineros, que es de lo que va la trama. Siendo como los jugadores de rol, son los jugadores de rol, es algo que tengan una de esas conversaciones, pero los jugadores no quieren desvelar lo que saben antes de hora y se suelen guardar, pero molaría introducir una escena así por si los jugadores quieren hacerla, ¿no? Por ejemplo, es la nota que me hago a mí mismo para crear aquí una escena tal. Vale. Vale, pues me queda esto, todo esto, suelo acabar y 45, así que llevamos ya casi 2 horas, así que no vamos a tardar ya, no hay nadie que yo conozca emitiendo, si no os enviaría para allá, a ver, estoy por enviaros a Chill Hop Music, que son sesiones chill de hip hop. Pero, bueno, a ver, esto vamos a... Si tenéis alguna pregunta, realmente quedan 9 minutos a la hora que suelo cerrar. Así que si queréis consultarme algo ese momento, si no, pues mañana, en un principio, continuaremos. Esta tarde voy a intentar acabar el primer acto, ¿no? Y mañana me gustaría empezar con el segundo acto. Así que ya habéis visto lo que me falta el primer acto. Es las tres escenas, tres o cuatro escenas, varias escenas de inicio de estando infiltrados de cada uno de los personajes jugadores. La cuarta escena, que es la de la doctora. Una escena en la que empieza a darse cuenta de que hay muchas muertes, de hay algo raro que está pasando. Y ya está, eso es lo que me queda del primer acto. Sí. Tras eso, mañana, bueno, quiero hacer eso y quiero hacer la doctora. Acabar la doctora. Y si tengo tiempo alguno de nosotros del antagonista o de los asesinos que envían al final, mejor. Pero la prioridad es la doctora y lo del primer acto. Para mañana poder empezar el segundo acto. Así que... Muchas gracias, Spectramoz. Muchas gracias por suscribirte. La verdad que espero que os guste lo que he estado haciendo. Es lo que es crear suplementos de rol. Lo que hago es... A veces juego a Minecraft, ¿no? De hecho, llevo tiempo diciéndole a Bento que a ver cuando emitimos él visitando nuestro mundo de Minecraft. Tenemos un mundo de Minecraft en el local. Así que creo que puede ser un stream divertido. Y pues eso, a veces juego a Minecraft, me gusta mucho, me relaja mucho, entonces cuando estoy agobiado, y algunos sábados por la mañana me podéis ver emitir. Si emito algo suele ser un sábado por la mañana que cojo y me pongo a emitir, ¿no? A veces es Bedwars, a veces es mi propio servidor, nuestro propio servidor del Club de Rol. Pero bueno, eso es lo que hay aquí, rol de una forma, o el servidor de Minecraft de un club de rol de otra forma, o sea... algún día... Hostia, muchas gracias, Spectra.
Tenéis todo mi material disponible en Drive-Thru, de manera, en formato paga lo que quieras. Además, o sea, todo lo que yo creo, ahora os voy a compartir. Está en mi bio, pero os voy a compartir el enlace. Ahí tenéis mi material de rol en formato paga lo que quieras, ¿no? Y os voy a poner también la descarga en la marca del este del juego en concreto para el que estaba trabajando. Así tenéis directamente ahí el enlace de Hardboiled. Aquí tenéis tanto la descarga del básico como de el suplemento cloroformo, el primero de los módulos. Hay más módulos, hay 6, aparte de los 3 que tengo, los 2 y este tercero que estoy haciendo yo de Cyberpunk. Esos otros módulos se van a ir liberando poco a poco, ¿no? Por ahora solo he liberado el primero de ellos, cloroformo, que es una historia real bastante macabra. Además, estamos muy orgullosos de ese módulo porque es muy complicado hacerle justicia a uno de los mayores asesinos en serie de la historia, el que es el caso. Entonces, contar, esperamos que sea una historia que sea bastante grotesca y que sea de investigación un poco dura, ¿no? Advertimos en el propio módulos, el propio manual básico, hay también otra aventura que está inspirada en la película El Halcón Maltés, y es un caso hard, un boile de investigación mucho más sencillo, con lo cual en ese enlace tenéis gratis 2 aventuras, y en el que os he cuento antes de Demonios Odirente Drive-Thru tenéis en formato paga lo que quieras una, y la semana que viene, o al final de esta semana, a principio de la que viene, otra aventura más para este mismo sistema. Así que ahí tenéis material si os interesa jugar a algo de esto. Y aparte, mi propia página, todo lo que hago yo lo hago por medio de un Patreon, y del Patreon sale todo el material, se acaba liberando en Drive-Thru en formato paga lo que quieras, y algunas cosas salen en formato físico de cuando en cuando, ¿no? En las tiendas de rol, si veis ahora mismo un suplemento que se llama Pórtico Salvaje para Savage Worlds, es un trasunto de Stargate que he hecho yo y que ha publicado HT Publishers, la editorial de Savage Worlds. No mola, ¿eh? La verdad que muchas gracias, Bento, por traer gente que además le interese. Es raro, creo yo, que haya por Twitter mucho público que le interese lo que yo hago. Creo que es bastante pequeño a nivel de mercado, ¿no? Por eso yo funciono. Esto es como mucha gente que me sigue le gusta Patreon y me ha financiado el Patreon. Esta es otra manera de financiarla. A no todo el mundo le gusta esa plataforma, pero por aquí, si alguien se suscribe, pues es una manera también de ayudar y colaborar conmigo. Y por eso emito aquí, ¿no? Y aunque no os interese suscribiros, simplemente si os mola lo que hago, si os queréis apuntar, yo suelo emitir todas las mañanas, desde la hora de inicio es aleatoria, a veces 10:30, 11:30, 12:30, depende mucho del trabajo adicional que esté haciendo, pero intento todos los días hacer una horita, ¿no? O mínimo, y días como hoy que han sido 2 horas, es completamente aleatorio. Y nada, lo dicho, veo que no hay nadie. Estaba pensando en hacer un raid a alguien, pero no hay nadie a quien yo siga que esté mi. O sea, sí hay quien yo siga, pero no sé si os va a interesar un Minecraftero británico que está emitiendo. Que además creo que está haciendo una. No os va a interesar nada de esto, creo yo, así que. ¿A un raid? Sí. Me alegro que me recomiendes, ¿no? Estoy. A ver, cada vez va habiendo más gente de rol en Twitch. Ahora cada vez hay más partidas, la verdad. Gente jugando a rol online, hay mucha gente. Luego hay gente haciendo charlas de rol. Friki Vetusto, por ejemplo, suele hacer charlas en un canal de Twitch. Alguna que otra vez está escuchando alguna. Además, son charlas un poco abiertas. Es en plan, él tiene un Discord unido a su canal de Twitch, y si estás ahí puedes entrar a charlar con la gente que haya. UP Clan, no sé cómo se llama su canal en Twitch, estoy en su Discord, justamente. Ellos también hacen charlas y cosas de este estilo, o sea que es bastante interesante lo que hacen. ¿Hago un raid? Pues venga, voy a haceros un raid a Back Fernández, es al que se me ocurre. Está haciendo algo retro, además. ¿No? Está haciendo.
Tiene cables desconectados. No, voy a hacer a Chill Hop Music. Os voy a llevar a una de las. Esta red es una radio que yo oigo mucho. He emitido muchas veces con ella. Además, si queréis tener música de derechos libres que podáis usar en Twitch, esto es, son derechos libres, es una radio que emite en Twitch de derechos libres. Así que la puedes tener de fondo. Es muy, muy interesante. Así que mira, voy a hacer un raid a eso. Aquí está. No habrá mucha gente ahí hablando probablemente, pero seguro que os interesa el contenido que tienen. Y pues nada, ahí está iniciando. A ver. Perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el contenido que he dado hoy. Sabéis que estoy aquí casi todos los días. Mañana tendremos más. Continuaremos con el segundo acto de la aventura que estamos escribiendo. Y nada, espero que tengáis muy buena tarde, muy buen día o cuando quiera que escuchéis esto. ¡Hasta luego!